Bienvenida nuevamente a esta tu casa de estudio, Universidad de Aconcagua. Gracias por aceptarme la invitación. Con muchísimo gusto y con mucho cariño, profesora Ariana, amiga y colega internacional, porque aunque no soy disciplinar del derecho, siempre comento que quería estudiar derecho. Yo estudié sociología per caso, la vida me llevó a estudiar sociología, pero inicialmente yo quería estudiar derecho o relaciones internacionales. Entonces, la vida me brindó el escenario de la sociología y los posgrados en relaciones internacionales y trabajar en la Facultad de Derecho. Así que la vida se encarga de cumplir los sueños cuando uno, no sé, es agradecido. Yo creo que hay que mantener siempre el espíritu de agradecimiento. Para mí es un gusto acompañarte y acompañarlos a ustedes, Abdom, Endelbert, creo que se dice así, Endelbert. Engelbert, sí, Engelbert. Engelbert. Kevin, Paulina y Víctor. Me gusta siempre nombrarlos porque para nosotros, los profesores, es un reto educar en pandemia. Me he tomado en la molestia también con mis colegas de distintas partes, sobre todo Italia, que tengo amigos, tengo familiares y primos que estudian en la universidad, y hay un problema de no encender las cámaras que es global. Ya no es Colombia, no es Venezuela, ya veo que tampoco es Chile. Ya es un reto para nosotros los profesores poder compartir los conocimientos, evaluarlos, y los estudiantes el reto de espero que puedan encender sus cámaras para que sus voces, que espero escucharles, tengan rostro, así como están viéndonos a la profesora Ariana y a mí. Bueno, también he sido docente. Muchas gracias, Abdom, gracias, viste, aquí ya llegó el primer valiente. Muy bien. Buenas noches por encender sus cámaras, porque he preparado una presentación para ustedes desde Cartagena de Indias. Miren que la maravilla de la virtualidad que nos permite vernos y estar en un aula en este bello país que espero conocer. La vida sé que me lo regalará ya teniendo tan buena amiga. Y espero que así sea cuando el COVID nos los permita. Pero bueno, el COVID ha tenido sus bemoles y hoy quiero presentarles que la importancia de la investigación, algunos tips para que ustedes se animen a investigar y vean el mundo tan fascinante que puede ser la investigación y comentarles un poco mi experiencia de editar en tiempos de COVID. Dividí nuestro encuentro en cuatro puntos y los titulé de esta forma, ¿no? Investigar para publicar, porque hay un dilema al momento de hacer una investigación para los docentes y que debemos ser acompañados por nuestros estudiantes, que es o nos mantenemos públicos o perecemos. Publicamos o perecemos. El segundo bloque, que espero generar un diálogo con ustedes, es al brindarles algunos tips para publicar lo que muchos investigadores y estudiantes desconocen de los procesos editoriales y finalmente presentarles a mi hijo académico, que es la Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo que le señaló la profesora en mi presentación. Bueno, entonces comenzamos de una vez, investigar para publicar o perecer en el intento. Y aquí les quiero brindar algunos consejos de por qué es importante investigar en el área jurídica sin descuidar los temas más de base de la disciplina, que es el litigio. Pero detrás del litigio siempre será necesario, y de todo proceso, llevar a cabo una investigación. Y lo interesante de investigar sobre un tema es que te va a permitir que lo que tú investigues pueda ser difundido a través de a quienes. Puede ser difundido, en este caso, a la comunidad científica, tanto nacional como internacional. Los hallazgos que ustedes hagan anteriormente, que no había la globalización como la tenemos ahora, solo se quedaba allí. Ahora, la investigación
Y en estos tiempos, como les digo, de interconexión, nos permite relacionarnos con otros y nos permite que los resultados sean visibles no solamente para quienes les interesa el tema, sino para otras personas que están trabajando en ese tema y que se pueden conectar, ¿sí? También es importante investigar para que el trabajo sea valorado positivamente por agencias, en este caso de valoración y acreditación. También me di cuenta que su universidad, al igual que la mía, son contemporáneas. La Universidad de Aconcagua tiene 30 años y la Universidad de San Buenaventura, donde yo trabajo, tiene 28. Así que ustedes son mayores por 2 añitos. Pero en estas universidades que están creciendo, que son jóvenes, necesitan también generar investigaciones para que apalanquen los procesos de acreditación de nuestro campus, de nuestros programas. Y sobre todo para conocer, ya les dije, difundir los resultados, pero al difundirlos trae un doble propósito, que no se queden solo en el gabinete o para cumplir por un requisito, sino también para visibilizarlos a todos y lo más interesante que esa visibilidad está en cadena, se generan una serie de tejidos y de interconexiones y lo interesante, como les digo, es encontrar aliados con quienes trabajar a mediano o a largo plazo los temas en común. Y es que me ha sucedido que buscando información o visibilizando la producción que he tenido, pues, el honor y he tenido la bendición de presidir, pues he encontrado aliados en el camino. Ya les voy a decir cómo encontrar esos aliados, porque la investigación tiene varias aristas. Es un proceso y eso nos lo ha enseñado el COVID también, que ya un año después la gente dice dónde está el proceso, dónde están las vacunas, dónde están las vacunas. Desde abril, en marzo fue oficialmente denominado pandemia a nivel mundial y ya en abril todo el mundo quería las vacunas. Pero ¿qué sucede? La investigación maneja unos ritmos en cualquier área de conocimiento que es diferente al mundo que se nos presenta de resultados. Y es que estamos viviendo en un mundo donde con hacer clic lo podemos obtener muchas cosas. Mientras que, como les digo, la investigación es una serie de procesos que todavía siguen siendo artesanales y que los que no son artesanales porque son sofisticados, aunque tengan la mayor tecnología, deben pasar por un proceso de validación. Pero eso, quienes nos gustan los procesos, aprendemos el don de esperar y que sabemos que todo no es soplar y hacer botellas, sino que se requiere de un tiempo. Pero ese tiempo de maduración, como les digo, les permite ganar aliados. Y aquí viene a mí siempre me gusta hacer preguntas, obviamente por la naturaleza de mi formación, que es sociología, nosotros vemos de los 10 semestres, 8 de investigación. Entonces yo tengo la investigación en las venas. Por cierto, mañana voy a cumplir 20 años de haberme recibido como socióloga, yo soy socióloga millennial, porque me gradué el 15 de diciembre del año 2000. Entonces estoy mañana de aniversario y me parece que es muy bonita comenzar la celebración de mi aniversario de graduada hablando de la importancia de investigar y de publicar. Entonces, aquí yo les digo, en esta diapositiva les muestro dónde buscar colegas, que fue el último ítem, encontrar aliados. Dónde buscar colegas, en el caso de los docentes, pero en el caso de ustedes que son estudiantes, dónde buscar profesores que estén trabajando, que hayan investigado el área de su interés. Y Google Académico sin duda es una herramienta, y ustedes disculpen que aquí me autorreferencie, pero es interesante en buscar personas que además, buscar personas del área de interés. Pero el Google Académico funciona
como una especie de Facebook académico donde uno taguea a las personas con las que ha escrito, pero también taguea, en vez de los gustos, que sería en Facebook, nuestras etiquetas son los temas de interés. Entonces les invito a que abran Google Académico ahora. Voy a suspender la charla para que alguno de ustedes pueda compartir pantalla, entre a Google Académico y coloquen el nombre de un profesor o de una eminencia en el tema. A ver, vamos a stalkearlo, hablando en términos de millennials, a ver a quién, si encuentran, para saber si ese profesor está en la onda del Google. Vamos a ver quién se anima y quién quiere compartir pantalla. La única que estaría inhabilitada sería la profesora Ariana, que yo sé que ya debe estarlo buscando, pero ella no va a compartir pantalla. ¿Puede sugerir nombres de docentes? Claro que sí, porque desconozco docentes del área jurídica, pero ustedes, me gustaría que si ya lo están haciendo, compartan su pantalla para que yo les explique un poco cómo es el perfil en el Google Scholar o Google Académico. No, a ver, ¿quién se anima? Vamos a ver quién se anima, a ver. Oye, Paulina creo que tuvo problemas de conexión, que se desconectó. Sí, Paulina ha tenido problemitas. Ok. Vamos a ver si ahí los estoy. ¿Ya encontraron a alguien? ¿Quieren compartir? ¿Quién quiere compartir? Sergio me dio la impresión que abrió el micrófono. O el propio Dom, que ya lo estoy viendo en pantalla. Si quieres, Ariana, puedes sugerir un nombre de algún profesor para que lo podamos buscar. Mira, yo soy muy partidaria, bueno, de Eugenio Zaffaroni, de Clau Roxin. Últimamente, y en materia de Chile, Carolina Stefani. Recientemente les dicté un posgrado en materia de laboral internacional a la San Buenaventura y Sergio Gamonal Contreras me sorprendió en el área de derecho laboral. Porque no lo había leído, tengo que confesarlo que no lo había leído. Sergio Gamonal Contreras, perdón, parece que no. Sergio Gamonal Contreras. Se ve que estoy compartiendo, se ve que estoy compartiendo. Sí, se ve, Abdón. Ahí vi, voy a esperar Sergio Gamonal Contreras. Ahí sale. Ahí ok, ¿puedes dar clic a ese Gabonal? No, si le das clic al documento te lleva al artículo, pero queremos buscar ahorita autores, que esta es una forma, otra forma de buscar. Es al ese Gabonal. Está en glosa laboral. Perdón, ¿cómo me dijo, profesora? Sí. Es que no escuché, puse Sergio Gamonal Contreras, ¿está bien así? Sí, sí, yo no lo conozco, pregunto a Ariana, ¿está bien escrito? Sí, está bien escrito. Está muy bien escrito y los artículos que Abdón, perfecto, es un doctor está en bien derecho, escrito, está muy bien. Sí, sí. Él es un doctor en derecho. Ok. Y especialista en derecho del trabajo chileno y lo que tiene relación con tutela también. Perfecto, bueno, lo que quiero enseñarles hoy de manera práctica, para que ustedes se lo lleven así como cerrando la sesión, es un tips para stalkearlos. Entonces necesito más bien que minimices, no me gusta verme, perdón, prefiero que no dejes de compartir, solamente quiero que minimices la pantalla doble. No, ahora quería que mostraras el... De nuevo, que nos compartas la pantalla sin que nosotras nos veamos.
Vamos a ver si es posible. Claro, como yo me veo allí pequeñita, no me cohíbo, pero si estuviera viéndome así grande, fuese así, otra historia. Nos compartes de nuevo pantalla, porque quiero enseñarles unos tips. Muchas veces cuando buscamos información nos remitimos al Google, pero Google Académico es muy potente y al buscar un autor, entonces quiero enseñarles estos tips para investigar o para buscar información de nuestro interés. Ok, lo primero, la primera recomendación es que ustedes deben crear su perfil de Google Scholar, ¿ok? Porque si ustedes tienen cuenta Gmail, él al crear su perfil le va a generar una serie de alarmas en los temas de interés. Es decir, Google está diseñado para hacer la vida tan fácil que si quieres hazlo enseguida siguiente. Y nosotros en los temas de interés pueden generar alertas que les llega directamente a su correo. Es decir, investigar a la vuelta de la mano, no es buscar, sino generar alertas que les llegan a su correo, perdón. Así que más fácil, imposible. Nosotras, bueno, al menos puedo decir que yo fui de las que iba a la biblioteca, buscaba en el archivo la ficha, que ahora veo ese método y es prehistórico en comparación a lo que podemos hacer hoy con un clic. Mientras Abdón realiza esto, quisiera saber si Sergio, Víctor o Engelbert tienen alguna duda. Miren que quiero que establezcamos un diálogo. Esto no es una, justo por ser la última clase, no es magistral, porque quiero brindarles tips prácticos para investigar, para que tengan esas herramientas que les puede ser útil. Exacto, derecho, política, los temas que tú quieras. Y le das siguiente si no tienes página. No, debes colocar universidad o tu profesión, pero sería mejor la universidad donde estás ahorita. Sería Universidad Aconcagua. Muy bien. Ah, debe ser, debes tener, ¿tienes correo electrónico institucional? No todos los estudiantes tienen, pero es mejor porque ellos son, miren que el ejemplo es el MIT en Estados Unidos, tu nombre y un correo institucional. Perfecto. Muy bien, ahora él te dice, usted ha escrito estos artículos, él empieza a rastrearte a partir de ahora y a saber si tú has escrito alguno de 200, de esos 262, pero allí tú lo vas a saltar porque esa no, este perfil está creado sobre todo para personas que están investigando, pero yo lo creé cuando era estudiante y era mortal. No, sigo siendo mortal, pero antes no publicaba. Entonces, perfecto. Listo. Debes. Ok, sube, por favor. Ok, configuración. Vamos a ver si a mano izquierda ya tienes el perfil, estás mirando los artículos. Debes saltar. Tenemos que saltar. Dale clic. Ok, creo que ya vas a saltar al último fase. Él se da cuenta que no eres autor de ninguno de esos. Puedes buscar en la pestaña que está. ¿Cómo te explico? Arriba de Addon hay dos diapositivas. Dale clic allí a ver qué te muestra. Ok. Él va a estar preguntándote, pero no importa. Ve a tu foto, a ver si ya podemos entrar a tu perfil. Perdón, ¿Te llevo a algún ¿cuál lado? foto? Disculpa. Esa es tu fotico, esa ¿Acá? fotico. ¿En esta? Sí, vamos a ver si te lleva a tu perfil. No, estos son distintas cuentas. Dale clic entonces a Google Académico, a ver si podemos saltar este procedimiento.
dale clic. Vamos a ver si ya tienes Google. Sí, ya. Dale clic ahora a tu perfil, mi perfil. Ok. No hemos terminado el proceso, pero bueno, lo hacemos. Si quieres, lo haces. Estás okay. En proceso, pero no has finalizado. Dale clic atrás a la flecha atrás. Listo. Estamos aquí. Ahora vamos a buscar de nuevo al profesor que habías escrito. Él, Sergio. Quiero enseñarles. Me imagino que en investigación ustedes, no sé si en algún momento habrán visto que para poder organizar un documento hay que escribirlo con base a unas normas y son normas APA. No sé si en Chile también utilizan las normas APA o tienen otro sistema. La profesora nos enseñó respecto a las normas. Las normas APA, muy bien. Porque quiero ahora que ustedes verifiquen que, como tú bien lo hiciste, si le das clic al principio de protección del trabajador, te va a llevar a la revista, ¿sí? Y este es un espacio que vamos a ver más adelante, que es Cielo. Que Cielo es un espacio donde se pueden encontrar artículos y revistas. Pero vamos atrás, porque el truco todavía no se los he enseñado, a eso voy. La estrellita es que si a ti te interesa ese artículo, ya va a quedar en tu perfil, pero en tu biblioteca. Entonces, cuando ustedes ven esa estrellita, le das clic, él te lo ha guardado en tu biblioteca. Teniendo Google Académico, tú puedes generar una búsqueda y si le das a la flechita, a la estrellita, va generando una biblioteca como la que ustedes ven aquí atrás, pero esta es una biblioteca física. Ya tú comienzas a generar una biblioteca virtual en los temas de tu interés y que se van a quedar guardados en tu perfil de Google Scholar. Ahora quiero que le deje las dos comillas. Sí. Supongamos que a ti te interesó ese artículo y que lo quieres referenciar en el documento, estás generando un trabajo para la profesora Ariana, pero no tienes tiempo de revisar la norma APA. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a copiar, él te dice, te da tres métodos de formas de citar. Entonces, la APA, ese artículo del profesor Gamoral, se debe ser citado de esta manera. Si utilizas la MLA, se cita de esta manera. Y si estás utilizando la ISO 690, de esta manera. Es decir, el Google te presenta tres formas de citar. Sin tú saber la norma, ya te está diciendo cómo citar y tú lo que vas a hacer es copiar y pegar en tu Word, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo llamo trucos, ¿sí? Y él te indica esa forma. Entonces, por esas comillitas se quieren decir cómo citar, pero como en Google no te escriben, sino uno por la iconografía, como un etymotion, tú vas... un emoticón, perdón, tú vas identificando qué significa cada uno. Ya lo puedes cerrar. Ahora bien, después de las comillas, pueden ver que dice citado por 37. ¿Qué quiere decir? Que este artículo ha sido citado por 37 personas. Eso quiere decir que tiene relevancia. Y así sucesivamente. Hay un artículo que ha sido citado por 2, a lo mejor es reciente, pero ya una cita a partir de 10, si ustedes ven que ha sido citado por más de 10, ya dice, este es un artículo importante. Y eso tiene que ver con factor de impacto, que espero hablar de ello más adelante. Pero podemos identificar que este artículo es muy importante. Y si ustedes bajan, miren, aquí hay otro que dice Fundamento del Derecho Laboral, pero es libro, sé que es libro, por mi intuición, no está hipervinculado, es de 2008 y ha sido citado 75 veces, ¿sí? Este es un libro seguramente fundamental en el área. Pero además, otro dato, si quieres súbelo un poquito, si ustedes están buscando sobre la protección del trabajador, Google te dice, hay artículos relacionados en el tema. Es decir, no tienes que empezar la búsqueda, sino que esto es una bola de nieve. Este artículo, exacto, dale clic, te va a llevar artículos relacionados con el tema. Y lo que tienes que hacer es darle clic, revisar el resumen, y si te interesa, entonces le das
a la estrellita y lo guardas en tu biblioteca. ¿Qué les parece hasta aquí este tips para buscar información? ¿Se entiende? Muy bueno. Se entiende bastante bien, profesor. Muy bien, gracias, Sergio. Entonces, y en las seis versiones, si quieres le damos clic a esas seis versiones a ver qué encontramos. Seis versiones. Al lado de artículos relacionados está las seis versiones. Hasta donde tengo entendido, esto también tiene que ver con artículos relacionados, pero es muy probable que se encuentren citas. Es decir, así como vimos que el artículo fue relacionado, fue citado por 37, lo que hace Google es que ese autor le y hace todo el rastreo de organizar cuáles han sido los artículos. Yo les hablé del 37, pero no le diste clic. Dale clic allí también, por favor. Porque eso también es organizar la información. Es decir, otras personas han hablado del tema y lo han citado. Entonces, te referencia a las 37 artículos que tienen que ver del tema. Esa es otra forma de que organiza Google los artículos relacionados y es quiénes han citado a ese autor. ¿Vieron lo potente que es Google Scholar? Yo les digo que a mí me gusta mucho y siempre se los enseño a mis estudiantes desde el primer semestre, aunque ellos no siguen utilizando el Google normal, pero este Google es increíble. Este profesor es Luis Lizámana Portal. Es un profesor de Derecho que fuimos compañeros de trabajo y muy amigo mío. Pues, tenía publicado, sí. Tiene publicación y esa primera publicación, porque Google te organiza en orden de importancia. Mira, ese libro que él publicó en el 2003 ha sido citado 55 veces, es decir, que es un libro que ya es un referente en el derecho de trabajo. Es muy interesante. Y tiene otro, parece que fue citado 41 veces, es decir, que este señor es una eminencia en el derecho del trabajo, por lo visto. Y también va a aparecer lo mismo, cómo citar. Lo único como, que hay como aparece... anécdota, como anécdota, le puedo decir que este señor entró el año 90 a la Dirección del Trabajo. Yo lo conozco de antes por una situación política. Era jefe administrativo y no sabía nada de derecho laboral, nada. Los demás colegas de él, digamos, se reían, me molestaban por eso. Y a la vuelta de 4 años se transformó en jefe del departamento jurídico y después en la eminencia que hoy día es, digamos. Porque debe ser un apasionado. Es brillante, no lo conozco, pero me atrevo es que las personas que les gusta su trabajo y lo hacen, se apasionan y eso es lo que les hace brillar, que les gusta lo que hacen. Qué interesante, pues me le envías mis saludos y mis respetos también. Entonces, así como esto, pues pueden ver que esta es una herramienta para buscar información académica, ¿ok? Pero debemos continuar, ya ustedes, como dicen aquí en Colombia, en Colombia tengo 15 años, por cierto, ya cumplí 15 años y solamente ejercí en mi país 5, porque así es la vida. Entonces, les estaba comentando, ya vimos breve, no muy breve, le dedicamos el tiempo necesario. Dejo compartir, profesora. Sí, pero te mantienes... tú vas a ser nuestro monitor, como decimos, porque vas a seguir buscando. Avísenme si pueden, si están viendo. Sí. Sí, profesora. Perfecto. Así como hicimos una pequeña búsqueda de algunos docentes, yo me voy a mostrarles, y en este caso le voy a pedir a Dom que me ayude a buscar en otros dos portales donde, como les digo a mis estudiantes, les intento hablar en su idioma, podemos stalkear docentes en el área. Y estos espacios se llaman ResearchGate y academia.edu. Entonces, si quieres comenzamos por
academia.edu. Por favor, ya les digo brevemente que academia.edu es una red social académica, como lo ven en la presentación, que tiene una característica que tienes el perfil y te ofrece un sistema de alertas a las personas que se hacen, crean el perfil y tienen su portal donde publican sus investigaciones y puedes entrar en contacto con ellas. Sí, esto es una maravilla porque yo he encontrado muchas personas y les comento que el que fue mi tutor en la maestría, lo encontré en academia, pensé que era un viejito de 90 años y pues no, resultó que era mucho más joven, pero lo encontré en academia y es una maravilla. Así que ahora sí, Abdom, yo voy a dejar de compartir porque quiero que hagamos el ejercicio práctico de cacharrear o al menos explorar esta página web, después ResearchGate y otros datos más. Y después, si Endelber o Sergio nos quieren acompañar y compartir pantalla, pues adelante. Ok, ahora vámonos a Academia. Si quieres, colócalo arriba, donde está Scholar Google. Tenemos que allí. Coloca academia.edu. Muy bien. Edu, sin la C. ¿Cuánto es? Perdón. Sin la C, academia.edu. Edu, como Eduardo, pero sin la C. Bien. Ok. Pero lo que pasa es que estás en Google Académico y por eso te es mejor escribirlo allí, academia.edu. Y es muy sencillo, cuando yo me inscribí en Academia 2012, Dios mío, hace 8 años, hace mucho. Lo tengo desactualizado, por cierto, en Casa de Herrero a veces el cuchillo es de palo, pero vamos a ver si estas vacaciones lo actualizo. En Academia... Sí, así, dale clic. Lo que pasa es que a mí me llegan correos de esta academia, la verdad es que yo no me acuerdo de haber inscrito. Si tienes Facebook o si quieres loguearte, puedes loguearte a través de Facebook o Google, cualquiera de las dos. Pero digo, a mí me llegan, en este momento me llegan, digamos, correos de esta academia, especialmente sí, con el asunto de derecho penal, no sé por qué. Pero debes estar logueado, porque de otra forma, no. ¿Cómo ingresas? ¿Por Google o por Facebook? No, me llegan al correo, me llegan una serie de artículos a mi correo. Ok, pero es porque seguramente generaste alguna alerta. Vamos a intentar ingresar, dale login. Por favor, clic en login, arriba a mano derecha, o no sé por dónde ingresas tú. Intenta loguearte... Porque aquí tendrías que registrarte. Si ya recibes correos es que estás logueado. ¿No recuerdas cómo ingresas? ¿Si has ingresado alguna vez? La verdad que yo no soy millennium. Soy de la época de las cartas con estampilla. Pero en mi serie de ensayo-error a veces aparecen estas cosas. Ok, intenta loguearse. No tengo idea cómo la... Claro, pero si tú escribes tu nombre, bueno, después te va a llegar a tu correo y nos demoramos más. Por eso te recomiendo que te loguees por Google. Dale clic al Log with Google, perdón. Selecciona cualquiera de esas cuentas, sí, esa. Muy bien. Eso quiere decir que ya tienes automáticamente perfil. Se da cuenta que tengo, me llegan comúnmente lo que me llega es de penal. Porque mi amigo Sergio Jopia, de repente yo creo que por conversaciones con él, que terminé en este lugar. Que Sergio Jopia es un hombre que le fascina derecho penal, que el compañero que hablaba recién.
Claro, pero lo que yo identifico es que ya tú eres miembro de Academia hace ratito porque tienes incluso cinco alertas. A lo mejor no recordabas, pero lo interesante es que lo recuerdes y que lo utilices para buscar información, para descargar y podemos colocar un nombre de algún otro profesor, algún colega o el mismo colega, el mismo profesor que buscamos, Gamoral o... Vamos a ver si tiene perfil. Sí, tiene. Es de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Es ese o su homólogo? Ahora está en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también estuvo en la Universidad de Chile. Perfecto. Entonces ya ven, aquí pueden ver Bueno, discutible. sí, tiene 6 libros, 35 artículos y 4 reseñas de libro. Ya lo hemos estalqueado y tenemos acceso a toda la publicación que él, de manera voluntaria, él crea el perfil y lo presenta al público. Entonces, si uno quiere entrar en contacto con algún profesor, y eso me ha sucedido para buscar revisores en la revista, digo, alguien que sepa de un tema muy específico, entonces yo entro a academia, coloco la palabra clave y me aparecen autores y yo les envío un mensaje al privado y pues si son disponibles, entro en contacto con ellos. Entonces, la herramienta les permite tanto buscar información como personas que Profesora, estén trabajando en el tema. profesora, Eso es lo eso le iba a interesante. preguntar, si yo puedo poner un tema acá y también lo busca. Sí. Si quieres, intentemos. Yo estoy diciendo personas, pero les digo, no se limita a personas. Coloca un tema de tu interés. Si quieres, puedes cerrar esa pestaña. ¿Dónde se cierran? Ok, ya lo hiciste. Desaparición forzosa, Chile. Pero importante colocar Chile, América Latina o Ya. Colombia, el país que... o en... Sí. Ok, allí en la parte izquierda te dice que sobre el tema hay 12, 12 documentos. 3 son artículos y 9 son de otro tipo, que pueden ser reseñas, que pueden ser lo que llaman preprint, es decir, documentos antes de publicar, pero por lo pronto te aparecen 12. Y lo interesante es que está el título, el año y un breve resumen. Entonces, con esos datos, uno verifica, lee, si le interesa, entonces lo descarga lo descargas y entras en contacto con el autor si te interesa, o simplemente lo descargas y lo lees. Y hace una ventana, te dice también los documentos sobre desaparición forzada. Que están publicados en la academia datan de 2013 a 2020. Esa es como la línea de tiempo. Entonces a uno le facilita muchísimo de verdad buscar información. Si digo, si los que aprendimos a investigar, eso es como manejar sincrónico. No sé cómo se dice mecánico en Chile, Ariana. Manejar con Mecánicamente. cambios mecánicos, sí. Sí, está bien, Mecánico. igual que ella. Sí, Bueno, mecánico, sí. saben que manejar mecánico tiene una ciencia, uno tiene que estar pendiente de los cambios y además del volante, de todo, mientras que cuando tú vas en automático, estás tranquilo. Investigar en tiempos de pandemia con estas herramientas es como manejar en automático, no es manejar en sincrónico que tienes que estar pendiente de los cambios, a eso voy. Estas herramientas facilitan el proceso de investigación.
Eso es lo que queremos, contarles la cara amable de la investigación en tiempos digitales. ¿Listo? Bueno, entonces ya conocen esta otra herramienta y una más que sería ResearchGate. Vamos a ver si tú te animas a buscar ResearchGate. Pero tendrías que ir al Google, no tienes que irte de Google Académico. Tienes que abrir si quieres otra pestaña. Ok. ¿Cómo se escribe? R, yo te dicto R-E-S-E-A-R-C-H y como Bill Gates. Eso, ResearchGate, así mismo. ResearchGate. Busca, aquí también tienen que hacer el mismo proceso. Si quieren, yo les, para, si quieren, yo les comparto que la, lo tengo abierto, el ResearchGate. Sí, si quieres, yo comparto un momentito. El, a ver. Aquí también pueden, aquí, obviamente yo tengo el perfil, pero si yo quiero buscar, vamos a ver si encuentro aquí a un profesor que seguro sé que tiene, él se llama Gustavo Rodríguez Albor, aquí aparece el, el nombre del profesor, tiene su foto, cuáles son sus disciplinas. Desarrollo económico, instituciones económicas, estudios socioeconómicos. Él tiene un total de 86.8 búsquedas que ha realizado y tiene 94 citas. Aquí te dice un poco cómo es el... Ha sido recomendado por 8 y ha sido leído por 4.763 personas. Y aquí dice los, dónde se encuentra vinculado el profesor, el departamento y quiénes son sus seguidores. Como ven, esto es un Facebook mucho más sofisticado y es académico. Y allí pueden ver las investigaciones. Pero al igual, sí, también se pueden buscar temas. Vamos a suponer un tema que a la profesora Ariana y a mí nos interesa. Migraciones internacionales, ¿sí? Podemos hacer búsquedas de temas, pero nos van a aparecer, son personas, ¿sí? A diferencia de la academia, que nos van a aparecer los títulos de artículos de personas. Digo, yo quiero saber quiénes trabajan migraciones internacionales en Colombia, y entonces me va, sí, pero miren que en este caso, que fui más específica, aparece nombre, el título del documento y el año. Este documento es de 2005 y aparecen luego los autores, pero yo puedo descargar el texto. También me dice como el Google, que ha sido citado tantas veces, ha sido referenciado en tantos documentos, ¿sí? Entonces, estas son páginas web, repito, que nos van a permitir en conocer y buscar información más allá. Es simplemente para decirles, hay una vida más allá del Google. Hay otras herramientas mucho más sofisticadas para buscar información y personas que nos pueden ayudar en nuestras investigaciones. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Alguna otra duda, inquietud? Tuve un problema con el cargador del computador, pero no pasa nada. Continuamos. Bueno, voy a compartirles. Continuamos con las diapositivas. Ya les he presentado estas herramientas. Avísenme si pueden ver. ¿Sí? ¿Están viendo pantalla compartida?
Sí, profesora. Ahora sí. Sí. Perfecto. De igual forma, y aquí tiene que ver con las publicaciones periódicas o con las revistas, así como les he brindado algunas, hay muchas más, pero estas son las principales y las más utilizadas en este momento. A la vuelta de 3 años, la profesora Ariana me invita y seguramente presentaré otras porque esto es muy dinámico. Pero también hay otros espacios que me gustaría compartir con ustedes rápidamente, y una es iniciativa chilena, que es el Chimago Journal Country Run. Y esa quiero mostrársela. Cielo también, Dialnet es un directorio, y este DOA, que es un directorio de acceso abierto de revistas que son gratuitas y no hay que pagar, porque en este mundo de la información científica hay un darwinismo científico, y hay algunas páginas web que efectivamente están cerradas y de hecho te colocan un lock, un candadito, porque no podemos tener acceso a ellas. Pero no importa, yo les voy a enseñar las de acceso abierto. Para ello les voy a compartir de nuevo pantalla y nos vamos a ir a Chimago. Decirles también que Chile tiene, digamos, una muy buena, hay muy buenos profesores en el tema del ranking de revistas. De hecho, el gobierno colombiano está siendo asesorado actualmente por un asesor chileno que es de la compañía de Chimago, y ellos tiene una especie de monopolio de los rankings de revistas. Y para investigadores que estamos haciendo carrera, aunque tengamos 20 años de titulación, siento que nos están retirando la escalera porque nos están queriendo comparar con los países de Europa, y el índice de citación, como les dije, 30, 37 es respetable. Pero si vemos profesores en Europa, hay profesores que tienen 200, un H, o sea, una citación de 200, y no nos podemos comparar con ellos porque tienen una trayectoria diferente. Y no es que la nuestra no sea respetable, ¿sí? Pero bueno, eso es un paréntesis, ustedes disculpen, pero quiero enseñarles que a través de esta página web, que luego yo le enviaré con mucho gusto el enlace a la profesora Ariana, ustedes pueden buscar revistas jurídicas. Voy a intentar hacerlo sin acento. ¿Ok? Ya voy a, casi voy a terminar, no, todavía me falta, pero la profesora Ariana, le pido que me diga, Ibelis, ¿te pasaste de la hora? Porque ya veo que tengo una hora y yo dije, voy a hacer una intervención de 40 minutos. Tranquila, profesora Ibelis, tranquila. Todavía tienes un poco más y mira, yo siempre le digo a mis estudiantes, uno nunca termina de aprender, y yo sé que tú eres la persona indicada, eres, perdóname el término, un as en esta materia, así que yo también estoy muy atenta y muy dispuesta, así que todavía tienes alrededor de unos, inclusive, 30 minutos, que es el tiempo que yo también he estimado, para poder dar un buen cierre, y sobre todo a las preguntas que ellos también puedan tener, ¿no? Entendiendo que, digamos, que esto es como un área un poquito más avanzada del programa que teníamos dispuesto, por eso también decidí hacerlo como cierre, así que lamento interrumpir, y sigue siendo el auditorio y el escenario virtual tuyo. Muchísimas gracias, profe Ariana. Entonces les comentaba que Chimago, yo hoy quería colocar el nombre de una revista, pero estamos claros que nosotros no tenemos en mente los nombres de todas las revistas, entonces vamos a hacer una búsqueda inicial, comenzando por el área de conocimiento. Entonces buscamos que el área sería la correspondiente a las ciencias sociales, y de las ciencias sociales vamos a buscar derecho, ¿sí?
este ranking obviamente está en inglés, pero yo imagino que no hay problema con ustedes para que busquemos títulos en español. Colocamos América Latina y todos los títulos, y no importa el año, pues él por defecto coloca 2019 y podemos ver que, miren qué sorpresa, del ranking, la primera que aparece, no sé si han consultado esta revista, se llama Estudios Históricos Jurídicos. Los rankings de la revista están por cuartiles. Los cuartiles es como si diéramos una torta, un vaso en cuatro. El cuartil 1 es la primera parte del vaso, cuartil 2 la segunda parte, cuartil 3 la tercera parte y cuartil 4 pues la base, lo que está al fondo, como ahorita el agua. Entonces encontramos que en las revistas jurídicas América Latina, miren que la más importante, así que saquen pecho, es Chile. La segunda más importante en temas jurídicos es Brasil. Tercera, Chile otra vez. Cuarta, Colombia. Quinta, sexta, se la lleva también Chile con Use et Practice. ¿Que ustedes me pueden decir qué significa esto en latín? ¿Práctica jurídica? ¿O juris, use de jurisprudencia? ¿Qué? No, derecho y práctica. Use et Practice. Ah, interesante. No, sí que Chile la lleva. Scopus también, claro, la revista chilena de Derecho y Tecnología, revista de Derecho Privado. Es muy probable que estas se encuentren en Scopus, o sea, hay un 90% de probabilidad. Y lo que les decía del candadito, quiere decir que estas revistas son de acceso abierto, es decir, que ustedes no necesitan pagar por consultar el contenido de estas revistas. Si le damos clic en ella, en el nombre, nos va a llevar a que tiene un índice H de 5. El país es Chile, el área de conocimiento no es solo ciencias sociales, sino humanidades e historia. Y esta revista pertenece a la Universidad Católica de Valparaíso. Aquí tenemos pues los datos y como el perfil de la revista e incluso nos permite ir al home, nos permite ir directamente a la revista y aquí estamos. Entonces, si alguno de sus docentes el próximo semestre les piden que busquen información y ustedes, claro, entran en Google, ay, no encontramos, no más Google. Ahora utilicen esta página web que es Shimago Journal, que también hace ranking de países, pero nos interesan son las revistas. ¿Sí? Estos números no voy a entrar en detalle, no nos interesa, lo que nos interesa es la posición de la revista y a qué país pertenece. Estamos, aquí vamos a seguir viendo, jurídicas, perfil 4, también hay revistas mexicanas, peruanas, pero me parece que las preseas se las lleva Chile y Brasil, al menos en el ámbito jurídico. ¿Estamos? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud? ¿Alguna duda, Don, Sergio, Kevin, Engelbert? ¿Estamos o no estamos? A esta hora sé que es difícil estar, así que no se preocupen que ya voy a terminar la disertación. Estamos concentrados con la exposición que nos ha dejado, digamos, con los tips que dio para lo que la entrega que se viene. O sea, igual nos ayuda bastante para lo que es metodología, respecto a los autores, cómo citar de internet, entonces igual nos ha servido bastante. Qué bueno, eso me alegra mucho. Este portal Cielo, les contaría que nació también de una iniciativa de bibliotecólogos, si no estoy mal, creo que son argentinos, lo que pasa es que ahora miren, están en varios países de América Latina, incluso Iberoamérica, porque está Portugal y está España, en un intento de visibilizar las investigaciones y, bueno, todos los buscadores, o la gran mayoría, utilizan el motor de búsqueda parecido a Google, ¿sí? Entonces,
Podemos hacer la misma búsqueda de revistas jurídicas para buscar revistas o en este caso temas, ¿sí? Ustedes pueden buscar por nombre de revista o por temas, los temas de interés. Entonces, Cielo es otro motor de búsqueda muy, muy valioso. Y uno más que les diré, que es el Dialnet, que Dialnet antes era desde la Universidad de Rioja, de España. Ustedes aquí pueden buscar información por temas, por revistas, incluso tesis, congresos. Este es otro motor de búsqueda que yo les recomiendo a mis estudiantes, pero como ven, todos se han googlizado, como les digo yo, porque antes los motores de búsqueda, yo que tengo muchos años utilizando estos portales, cada vez son más amigables. Y bueno, aquí ustedes ven que en, si vemos por materia, ciencias jurídicas tiene 1.283 revistas, perdón, sobre derecho internacional, constitucional, administrativo, procesal, financiero, social y eclesiástico y canónico. Hay lo que quieran. 393 de ciencias jurídicas y generalidades. Entonces, esto es, como dicen, el que no investiga es porque no busca, porque, como dicen, buscando se llega a Roma. Y además, estas revistas, este portal te dice dónde puedes encontrarlo, en I, el Dialnet electrónico y en Latindex, que es otro portal de revistas. Aquí te enseña la revista y te lleva a este lugar. Esto me da la impresión que esta revista nació, nació impresa, pero se ha digitalizado. Y aquí dice desde cuándo está en este portal. Pero bueno, esta es otra forma de buscar. Una últimitas cosas. Antes de publicar, hay otro tips que les quiero mostrar. Y esto, pues, cuando ustedes publiquen con sus profesores, ustedes tienen que buscar, o al menos mi consejo es que encuentren profesores que sean afines a ustedes y que les permitan hacer un trabajo en conjunto, porque las revistas tienen ahorita justo, porque por lo que les digo, aquí en América Latina hay un afán por publicar, pero los profesores no alcanzamos, no nos alcanza la vida para publicar solos. Por eso utilizamos la técnica de Carlos Vives, así llamo yo. Esta técnica tiene que ver con que Carlos Vives ha perdido la voz, aquí que me perdonen los colombianos, pero es sabido por los músicos, y por eso ustedes lo ven cantando con muchas personas. Él ya no canta solito, siempre va en combo. Los docentes, como no nos alcanza la vida, decidimos publicar con nuestros estudiantes. Pero ¿qué les recomendamos antes de publicar? Que se registren en este registro internacional de autores, que como en el mundo latino, muchos de nuestros apellidos se encuentran esparcidos en los 33 países de América Latina, 35. Entonces, puede que haya un Carlos Pérez que sea mexicano, pero puede ser que también haya un Carlos Pérez colombiano y haya un Carlos Pérez argentino. Entonces, es necesario que nuestros apellidos, y por eso creo que vieron mi diapositiva, que estaba mis dos apellidos, Blanco, Rayita, Rangel, es porque yo normalicé mi apellido para que cuando me busquen, las citas no estén dispersas y no estén citando a otro Ibelis Blanco, quién sabe, de Brasil, sino que citen a Ibelis Blanco Rangel. No hay otro Ibelis Blanco Rangel, hay muchas Ibelis Blanco, o puede que hayan algunas Ibelis Rangel, pero este portal les va a permitir normalizar sus apellidos, ¿sí? Para evitar los homónimos. Y otra página que quería mostrarles ya para terminar es el ORCID, que la profesora Ariana lo conoce porque para ser evaluadora de la revista que tengo el gusto, el privilegio de editar, nos piden y nos exigen el sistema
colombiano, asesorado por chilenos, a que generemos un ID de investigadores. Entonces, todo el que publique en una revista debe crear un registro en ORCID. Así que les dejo también este dato para que puedan, con datos mínimos, generar su ID por si les interesa el mundo de la investigación y van a publicar en una revista, les van a pedir. Y este ID lo van a utilizar, es como su ID chileno, que mientras estén en Chile, ese va a ser su número para toda la vida. Eso sucede con este ORCID o ORCID, que mientras publiquen las revistas, les van a pedir este código único, que así como está el IRALIS para normalizar los nombres, esto es su código para investigar, ¿ok? Y finalizaría mi intervención haciendo mi publicidad de la revista Internacional de Cooperación y Desarrollo. En este momento tenemos abierta la convocatoria. Por cierto, esta es una revista muy pequeña, tiene apenas 7 años, nació digital, es una revista Sectenian, no le llamaría Milenia porque nació en el 2014, y tenemos un número abierto hace poquito, hace 13 días, bueno, desde el 1 de diciembre abrimos convocatoria y nuestra editora invitada, la conoce la profesora Ariana, es la decana Nina Ferrer, y el tema que proponemos y es sobre políticas públicas y desarrollo en cualquier parte de América Latina. Y bueno, recibimos artículos. Si ustedes quieren publicar por exigencias del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, tienen que ir acompañados de una persona ya titular, un magíster, y probablemente en unos cuantos años ya los magíster no podamos publicar, sino solo los doctores, porque como les digo, el sistema científico es darwiniano y nos retiran las escaleras, nos están retirando la escalera. Pero bueno, esta revista... totalmente cierto. Sí, es tremendo lo que estamos viviendo. Estoy ahorita en proceso de edición, estamos ya terminando la edición 2022 del segundo semestre, pero hemos publicado recientemente un número sobre ayuda humanitaria y la crisis humanitaria y tuvimos dos editores invitados, un italiano que vive en México y un colombiano, como le decía la profesora Ariana, que vive en Japón, y hay artículos que pueden ser de su interés que tiene que ver con la ayuda humanitaria y las intervenciones en Haití, República Dominicana, fueron los temas de interés de los autores. También se habló de la sociedad civil y luego, como no pudimos completar los 10 artículos sobre el tema de ayuda humanitaria, había muy pocos autores que se animaron. Luego hay temas diversos, ayuda externa en Bolivia, importancia de la diplomacia científica, y también reseñamos libros de migración, que es uno de mis temas de interés, y aquí pues encontramos una autora argentina sobre economía popular en un lugar en Argentina muy interesante. Así que también les dejaré este enlace con la profesora Ariana. Quisiera pues escucharlos a ustedes, y que este recorrido que he hecho, tal vez un poco rápido y me disculpan, o un poco lento, no lo sé, no, ya ustedes me dirán qué dudas, inquietudes, apreciaciones tienen, soy todo oídos. Mientras yo voy guardando mi cargador. Muy interesante. Por favor. Muy interesante, muy interesante. Le agradecemos a usted, profesora Ariana, digamos, por estas posibilidades. Realmente muy interesante. Se le agradece. Algo distinto y sobre todo, Ibelis, me encantó que les dijeras que pueden publicar con un docente. La idea de la universidad es eso, incentivar ese aspecto que a veces... mira, no solamente pasa acá, pasa en todas. Digamos que esta visión que tú estás planteando
Ahora se ha afianzado un tanto más por el tema del ranking, por el tema de la acreditación que se hace exigible no solamente tanto de parte de los docentes, sino también de los estudiantes. Pero también nos opera un tanto en contra por lo que tú decías, la teoría del darwinismo, esta jerarquía y bueno, no, si la exigencia es de publicación a nivel de doctores que realmente a eso va, yo creo que entonces no se va a poder publicar por mi lado porque no sé si yo en algún momento realice el doctorado, la verdad. Pero más allá de eso, mira qué visión tan bonita, tan simple en tus palabras, pero sí quisiera escucharlos a ellos. Ellos son los protagonistas de esta velada académica del día de hoy, de cierre, de paso. Y como te digo, algo distinto como para motivarlos, como para impulsarlos a, sobre todo en la fase de las vidas que estás y sobre todo ahorita que no sabemos el tiempo, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante y de pronto pudiese ser una opción para suplir este tiempo, para ahondar y profundizar en áreas que quizás nosotros no nos hayamos dedicado a explorar. Mira qué interesante fuese esta una opción. No sé, Abdón, Kevin, Papá. Paulina parece que se desconectó, Víctor también, de pronto tienen algo de señal baja. A ver si nos pueden aportar de su apreciación, por favor. Bueno, profesora, primero que todo agradecer que asistiera una invitada de tal calidad, ¿no es cierto?, de que pudiera darnos una visión distinta, ¿no es cierto?, a lo que ha sido, digamos, el este semestre, con todas las invitaciones que con otros profesores que vinieron. La verdad, las cosas, nunca habíamos tenido la oportunidad de que vinieran profesores, digamos, de otra universidad extranjera, y la verdad, las cosas. Muchas veces uno tiene una visión más restringida de esto. Uno pareciera de que en otro lado la enseñanza fuera totalmente distinta, y la verdad, las cosas que somos muy parecidos en muchas cosas. Así es que eso, agradecer que usted haya asistido, ¿no es cierto?, a compartir su experiencia con nosotros y nos dejó, digamos, una gran enseñanza respecto de cómo, digamos, vincular esto con lo que nosotros estamos desarrollando en la investigación. Gracias, Sergio. Me anima entonces escucharlos y saber que valió la pena este cansancio de las 10:30 de la noche para ustedes. Así que, como verán, si no me doy cuenta que había pasado una hora, yo estimaba 45 minutos. Pero bueno, cumplimos con el horario establecido. Agradecerles de nuevo a ustedes también, desearles una feliz Navidad. Y cuando vaya a Chile, porque ya esto es una promesa, a ver las auroras boreales, tengo que ir en un mes que se puedan ver, encontrarme con ustedes y tomarme un café. Eso sería muy grato, que la vida nos permita. Por supuesto, profesor Ibelis. Pero mira que la vida también tiene sus compensaciones y esta virtualidad, Sergio lo había indicado, no es la primera vez que yo invito a un docente. Y Sergio, atinaste con lo que nos comentaste. La idea mía siempre es, bueno, Ibelis me conoce, ampliar siempre el horizonte, ampliarlo, y que ellos tengan todos los posibles escenarios para que puedan tomar la mejor determinación y decisión. Y no solo quedarse, por supuesto, con una visión que a veces es un error quedarnos solamente con la visión del docente como tal. Así que yo también agradezco, Ibelis, tu disposición para con nosotros, para con nuestra casa de estudios, para con la visión, tu experiencia, tu enorme experiencia en esta materia. Yo también soy subordinada en este caso de tus conocimientos. Yo aprendo mucho de ti, sobre todo en estos escenarios, y la verdad que hoy un poquito más. Yo espero que también lo replicado aquí ellos lo puedan tomar para sí, para su experiencia de aquí en adelante. Y nada, desearles también a Don, a Sergio, a Kevin, a Paulina, a Víctor, a Sebastián, a Ana María, que hoy por razones estaban también supliendo un compromiso personal y otro una asignatura en cuanto a pruebas. En tiempos que vean la grabación.
Sí, no, todavía le falta esa etapa, todavía no se ha superado esa etapa. Y qué bueno, nada, gracias en nombre de esta universidad, gracias en nombre mío propio y gracias en nombre de mis estudiantes. Y yo espero también que esta humilde servidora les haya dado un poco del conocimiento. No siempre se logra llegar, no siempre, no es la mejor manera. Está bien que la virtualidad, Ibelis, tú compartirás conmigo el criterio. Estamos en una globalización, pero ¿cuánta falta hace la interacción? Así que la interacción física me refiero. Sí. Entonces, la verdad, bueno, nada, la vida y el que está arriba nos dirá verdaderamente cuáles van a ser las directrices. Gracias nuevamente y bueno, nada, despedir la sesión, despedir la velada. No sé que para ellos tampoco, ellos están en semana de pruebas, así que los compromisos ya pactados y en mi caso puntual para con ellos, los compromisos ya pactados de aquí hasta el día miércoles y nada. A revisar pruebas y a esperar que me lleguen los anteproyectos de investigación para ver también hacer las debidas retroalimentaciones y que sea una plataforma de construcción para su memoria de prueba o tesis en este caso. El año que viene, por cierto, el semestre que viene voy a dar investigación jurídica, así que vamos a cranear Vamos a algo si hacer, tenés por esa materia supuesto, vamos a, pero por supuesto, yo también interacción. encantada. Yo también encantada, encantada de verdad, Ibel, y bueno, tú sabes mis afectos para la Universidad San Buenaventura. Así que nada, los despido a todos, primeramente a nuestra invitada y a Abdón, Sergio, disfruta Iquique, Engelbert y Kevin, tengan bonita noche, buen descanso y esperen, por supuesto, los correos de rigor con la información adicional que les he comentado. Muchas gracias, profesora. Gracias. Muy Muchas gentil. gracias, profesora. Buenas noches. Un abrazo para todos y bendiciones para ustedes y Buenas sus noches. familias. Adiós, profesora Gracias. Ibelis. Adiós. Saludos a todo el equipo. Chao, Buenas chao. noches a todos.